hijos míos. Bendito sea Dios, dador de todo bien, y que Él os colme de todos los bienes, gracias y consuelo, bendiciones que yo de todo corazón se las pido para vosotros. Porque os habéis portado con vuestro obispo maravillosamente, imponderablemente, hijos míos. Ha sido tal la muchedumbre de personas de todas las condiciones sociales que unas por teléfono, otras acudiendo diariamente a la clínica, se han interesado por mi salud. Ha sido tal el cúmulo de oraciones individuales y colectivas, tanto el interés general que en plena calle, según me decían, detenían centenares de personas a los que pudieran saber algo del obispo para interesarse por él. Que Dios nuestro Señor os lo pague, hijos míos. Me tenéis verdaderamente abrumado y confundido. Yo no me merezco esto. Yo no me merezco tanto, ni mucho menos, hijos míos. Sois vosotros, son vuestros corazones, rebosantes de finura, de cortesía, de lealtad, de afecto, de cariño, los que se han desbordado y lo han hecho todo. Que Dios os lo pague, hijos míos, os lo repito de todo corazón. Ya comprenderéis el mar de consuelo de que habéis inundado esta mi alma y este mi pobre y enfermo corazón, hijos míos. Monseñor Pildain, al dar la noticia, el señor obispo de la diócesis ruega a los fieles participen en los sufragios por su eterno descanso. Mis queridos canarios, como obispo de la diócesis, me veo en el doloroso deber de comunicaros la irreparable pérdida de nuestro querido Monseñor Pildain y Zapien. Ha fallecido un gran obispo, el que fue durante 30 años vuestro pastor, el que amó con tanta solicitud y trabajó con tanta generosidad en esta querida e inolvidable diócesis de Canarias. Ha descansado en la paz del Señor, Monseñor Pildain. Os ruego a todos, canarios, que por los distintos motivos religiosos, espirituales, pastorales y de ciudadanía, tengáis para él una oración y un recuerdo, una gratitud y una memoria. Estad atento, por tanto, para el día en que señalemos con la hora los sufragios, exequias de este gran hombre. Descanse en paz. Ofreced vuestras oraciones por el descanso eterno de vuestro querido pastor, Monseñor Pildain. El nuncio de su santidad, con el que he hablado esta mañana, me comunica que os diga a todos los diocesanos su sentimiento y su unión en este dolor y en estas oraciones. Os bendice vuestro obispo. Sí, hijos míos, es menester hablar de la alegría, es menester predicar la alegría, vivir la alegría, comunicar la alegría, contagiar la alegría, si me permitís la frase. La alegría, nuestra alegría, la alegría cristiana, la alegría divina,
que los ángeles vinieron a pregonar a los pastores cabe la cuna de Belén. Os anunciamos una gran alegría. Esa alegría sin par que el mundo moderno no conoce, que el mundo moderno no entiende, que el mundo moderno no comparte y que por lo mismo vive tan profunda, tan fundamentalmente triste.